Buen día a todos, mi nombre es Yoshira, de la carrera de Nutrición Humana, del curso de Anatomía. Hoy explicaré sobre los músculos masticadores. Básicamente explicaré sobre cuatro músculos: el músculo temporal, el músculo masetero, el músculo pterigoideo interno y el músculo pterigoideo externo. En esta maqueta vemos que este músculo temporal es un músculo aplanado, de forma de abanico, se sitúa por dentro del arco cigomático y que está cubierto por la fascia temporal. Este músculo tiene tres vientres: el vientre vertical o vientre anterior, el vientre oblicuo o vientre medio y el vientre horizontal o vientre posterior. Este músculo tiene como función elevar al maxilar inferior y retractor del cóndilo. Pasamos al siguiente músculo, que es el músculo masetero. Este músculo es un músculo cuadrangular, ancho y más potente, que tiene dos partes, una superficial y la otra profunda. La superficial se origina a partir de los dos tercios anteriores del borde inferior del arco cigomático y se dirige al borde inferior del hueso cigomático, llegando hasta su ángulo inferior. Y la profunda se origina en el tercio posterior del borde inferior del arco cigomático. En general podremos decir del músculo masetero que se origina en el borde inferior del arco cigomático hacia el ángulo anterior de la mandíbula. El pterigoideo externo o lateral está dentro del masetero. Entonces, este pterigoideo externo tiene dos fascículos, uno superior y otro inferior. El superior se inserta en el ala mayor de la esfenoides y la inferior se inserta a la altura de la apófisis pterigoidea. Este pterigoideo externo o lateral tiene como función la producción del maxilar inferior al abrir la boca, y el pterigoideo interno o medial, que como bien digo que es interno, tiene dos porciones, una superficial y la otra profunda. Ambos músculos se originan en la cara interna del maxilar inferior. Su función es ayudar a elevar al maxilar inferior hacia adelante, entonces podremos decir que sería una protrusión. Entonces, esto sería todo sobre los músculos masticadores. Gracias.